Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Desde hace varios años, la inmensa mayoría de las gráficas venían con una conexión PCI por 16. Utilizaban un conector físico por 16 y funcionaban bajo la interfaz PCI por 16. Pero desde hace un tiempo, muchos modelos de gráficas vienen trabajando bajo la interfaz PCI Express por 8. Aunque tengan un conector físico PCI por 16. Esto se ha visto últimamente en la gran mayoría de gráficas de gama media que han sido lanzadas al mercado de consumo. Y más reciente aún, ya se está empezando a ver gráficas de gama de entrada que trabajan en PCI por 4, aunque manteniendo su conector físico PCI por 16. Si algunas gráficas trabajan en PCI por 8 y por 4 respectivamente, ¿qué sentido tiene dotarles de un conector físico por 16? Bueno, tal parece que un cambio se aproxima, o tal vez no. Hace poco el fabricante de tarjetas gráficas, Palit, ha lanzado una RTX 4060 con un conector físico PCI por 8, lo cual tiene algo de sentido. Si una gráfica trabaja en PCI por 8, ¿por qué tendría que venir con un conector PCI por 16? Pese a que muchas RTX 4060 tengan un PCI por 16 físico, a la hora de la verdad, la gráfica estará restringida a utilizar únicamente 8 líneas PCI. No son capaces de aprovechar la interfaz PCI Express por 16 versión 4.0, y este cambio de interfaz no afectará en su rendimiento. Aunque tengan todos los pines a lo largo de la ranura, las 8 líneas PCI adicionales no están conectadas a nada. Y sí, una tarjeta de video como esta funcionará perfectamente en cualquier ranura por 16, pero tener un conector físico por 8 abre algunas opciones de flexibilidad, aunque eso dependerá de la asignación de carriles PCI y la configuración del sistema. Mira, las ranuras PCI se utilizan para algo más que tarjetas gráficas, aunque son pocos los modelos que requieren el ancho de banda completo de una ranura por 16. Pero hay varias razones por las que los fabricantes de tarjetas gráficas podrían optar por utilizar un conector PCI por 8. Los conectores PCI por 8 tienen un menor consumo de energía que los PCI por 16. Esto podría ayudar a mejorar la eficiencia energética de las tarjetas gráficas, y también podría reducir el calor generado por estas. También los puertos PCI por 8 generalmente son más cortas en longitud que un puerto PCI por 16, por lo que los fabricantes pueden tener más espacio en la placa base para agregar otro puerto M.2 o alguna otra característica adicional. También está el lado malo de tener una gráfica con este tipo de conector. Puede llegar a doblarse con mayor facilidad, y más si tu gráfica tiene un disipador enorme. El puerto PCI por 16 no solo sirve para conectar una gráfica y ya, también sirve para dar soporte y evitar que la gráfica se doble por su propio peso. Pero lo más importante es que esta conexión es una forma de reducir los costes de producción. Así es, los conectores PCI por 8 son más baratos de producir que los PCI por 16. Y esto podría traducirse en un precio final menor para los consumidores. Y se sabe que Nvidia ha recomendado a sus socios fabricantes que traten de vender las RTX 4060 a un precio más bajo de lo normal, para que este modelo no sea un fracaso en ventas, que ya lo ha sido desde antes de su anuncio. Es por eso que Palit, haciendo caso de las sugerencias de Nvidia, optó por crear este tipo de gráficas con este conector por 8. Y aunque sería interesante ver este tipo de conexión en más modelos de gráficas, no creo que esto se replique con otros fabricantes. La cuestión es que, si bien el cambiar el conector de las gráficas a un conector físico por 8 podría hacer que las tarjetas gráficas sean más económicas, en la práctica no existen muchas placas base que tengan ranuras PCI por 8. Checa tu PC y dime si tu placa base tiene este puerto PCI. No lo tiene, ¿verdad? Este tipo de conexiones es raro de ver en placas base actuales y antiguas. Donde sí existen placas base con ranuras PCI por 8 son en las placas base de servidores y estaciones de trabajo.
Pero incluso si una gráfica tiene 4 u 8 carriles de conectividad, todos los fabricantes de placas base optarán por proporcionar una ranura física por 16 para no hacerse problemas. En lo personal, creo que sería una buena idea implementar este tipo de conexiones en gráficas que estén limitadas a una conexión PCI por 8, y que también empecemos a ver placas base que empiecen a incluir más seguido este puerto PCI. De esta manera, hasta el menos entendido en PC podrá saber qué rendimiento esperar de la gráfica que está a punto de comprar, así como esta RX 5500, que resulta ser que trabaja en PCI por 8, aunque tenga una conexión por 16, y en ningún lado de la caja dice que trabaja en PCI por 8. También tengo una RX 6600 que trabaja en PCI por 8 versión 4.0 y no he tenido ningún tipo de problema ni bajón de rendimiento comparado con otras gráficas. Y si esta gráfica tuviese una conexión PCI por 8, su rendimiento seguiría siendo igual, nada cambiaría. Así que estoy seguro que una RTX 4060 como esta puede trabajar perfectamente en una placa base igual a la mía, que tiene puertos PCI versión 4.0. ¿Qué opinas tú acerca de que muchos modelos de gráficas están limitados a trabajar en PCI por 8 y en PCI por 4? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal. Gracias a su apoyo, me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo. En serio, mil gracias.